chicos, chicas, chiques. Bienvenidos y bienvenidas aquí a este canal, el del zorrito de con gafas. Ahí está ese señor, con su naricilla, con su sombrero. El canal donde la muerte es nuestra amiga. Más que nada por la confianza que nos ha cogido. Ya sabemos que aquí morimos mucho y habitualmente. Pero aún así nos sobreponemos a la muerte. La muerte no puede con nosotros. La muerte cabalga a nuestro lado. Nunca mejor dicho lo de cabalga, porque ya sabéis que estamos en Red Dead Redemption. En el 1. Estamos haciendo la aventura de John Marston, para que la conozca la gente que a lo mejor ha jugado al Red Dead Redemption 2 y no sabía que el 1 realmente va detrás en la historia. En fin, un poco tipo historia de la Guerra de las Galaxias, que montan cada parte donde quieren y al final, pues al final todo tiene sentido. Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, recuerdo qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Estamos en busca de Bill Williamson, tal como apareció al principio del juego. Pues parece que unos agentes federales nos han dicho que tenemos que atraparlo. Es un ex componente de nuestra banda, la banda de Dutch. Y de momento se nos ha hecho como un poco escurridizo el señor, porque fuimos al ataque a Fort Mercer y se escapó de ahí. Antes ya nos había pegado un tiro, pero bueno, habíamos estado ahí, bueno, como quien dice, a punto de morir. Ahora sabemos que ha viajado a México gracias a un ex compañero de la banda también llamado Javier Escuela, tal como dicen en el juego, Javier Escuela, para los que hablamos castellano. Y estamos en México. Hemos conocido a un señor un tanto raro llamado Landon Ricketts, por lo visto un pistolero de épocas antiguas del lejano oeste. Y bueno, pues se ha prestado a echarnos una manilla y nos ha enseñado algunas cosillas. Ya sabíamos más o menos manejar lo del sistema Red Dead, pero bueno, lo hemos perfeccionado con esas misiones secundarias y vamos a continuar con el día. Así que venga, vamos a poner la capturadora ya y vamos a ir al juego a ver qué es lo que sucede. Vamos a ello, al lío, vamos. Tenemos a nuestro caballito, Bucéfalo 2, recuerdo que se llama. Para aquellos que no lo conozcan, Bucéfalo 1 se puso en medio donde no debía. ¿Esto qué es? ¿Una cabra? ¿Se puede usar la cabra? ¡Ay, oh, madre mía! ¡Qué forma de morir! Un momento, un momento. A ver, todos estos animales que mueren por accidente, luego los luteamos un poquito. Solo un poquito. Luego, en el directo de hoy haremos un anuncio de algo que prometí que iba a desarrollar a lo largo del día de ayer, porque recuerdo que ayer no pude hacer directo porque tenía que viajar por un tema de resolver un problema de mecánica con el coche. Otra vez el ladrón de chuparros. Ay, qué pesado. No quiero ladrones. Quiero misión principal. Vamos. Dinero tengo de sobra. Otra cabra. Ven, vamos allá. Vamos con Landon Ricketts. Pues eso, que he estado, insisto, trabajando en algo que había prometido hacer. Y lo tengo casi, casi a punto. Lo que pasa es que es un poco más complicado de lo que pensaba y tengo que retocar algunas cosillas, ¿vale? Bueno, ¿para qué voy a andarme con tontadas? Os lo digo ya, esperad. Pasamos primero la cinema. Claro. ¿Hay noticias de Javier Escuela? No, nothing yet. Say, why are you after him anyway? Somos viejos amigos. Se puede decir que crecimos juntos. So what is this, some kind of high school reunion sort of thing? Algo así. Así que ha matado a gente. Ha visto el mundo. Y traté de parar. Quiero decir, no sé. Traté de reformarme. Lo hice. Dejé la banda cuando me abandonaron. Me dejaron a mi suerte con un balazo. No vale hacer. Todos se habían vuelto locos. Probablemente conozca a nuestro antiguo líder. Digamos que perdió el juicio y disparó a gente inocente a sangre fría. Me dispararon en un robo. Me abandonaron y los dejé. Yo tenía una mujer, incluso una granja. Y me metí en más líos, claro. Me han enviado a localizar a aquellos con los que me movía. Buscarlos y matarlos. Mira,
sitting around here like some low-rent would-be messiah. We're relics. Come on, have yourself another drink and let's wallow in a little self-pity. Sounds like a plan. Parece un buen plan. Your health. Por la autocompasión. Mr. Ricketts, thank the Lord I have found you. And you, Mr. Marston. Will you sit down? You all right? I'm well, sir. But Allende is sending more men to the death. Prisoners who have not been tried. A prominent fighter of Castilla. And a local official whose only crime was not putting the small holders on the street when they were late with taxes. Writers and government officials. For once I agree with Allende. Some men need to be killed. Mr. Ricketts. I was just joking. Porque latifundistas son los que tienen muchos. Out near Escalera. Let's hang up our self-pity and go shoot ourselves some bad guys. You're gonna be all right. Ya me está metiendo a mí en política, Lando Ricketts. Thank you. Both of you. Venga, Luisa, tú descansa, que has pasado mala noche. Que esta la rescatamos el otro día, que la tenían prisionera los del ejército. Por ser revolucionaria. Montamos a caballo. Venga. Una de esas gallinas. Tengo que probar a ver si la plumas. Venga. Venga, Landon. Llévame. Luisa was pretty shaken up. She's angry. This war is getting dirtier by the day. People are being executed for just having an opinion. Allende seems to have more enemies by the day. Perhaps you would know. Rumor has it you've been making all kinds of new friends. I don't pay much attention to rumors. Just be careful, John. Keep jumping from one side of the fence to the other. You might just get impaled on it. I have to find these two men. Respect? How I do it is no concern of yours. Choose your tone wisely, partner. Remember who you're talking to. How could I ever forget? Who are you, John Marston? Apart from a rat feeding every other hand you can find, my name means something. All you've done is kill a few peasants, and the only real outlaw you've taken on dropped you like a bad habit. Estamos en punta de orgullo. Ask you to watch your tone, Ricketts. All I'm saying is, maybe there's a reason why people around here don't want to talk. ¿Qué caballo está bien? Aquí en punta de orgullo. You must miss your family. It's the only thing that keeps me going. You know, you remind me a lot of myself. How I used to be. Stubborn and angry. You ain't changed all that much. I always thought I'd lived in charm. Look, it's an army convoy. I think I see the prisoners in those wagons. This is our chance. See if you can take control of it. Quítese, Lando Ricketts. Vámonos. Pues no, no nos vamos. No nos vamos, no nos vamos. Hemos muerto. Primera muerte del día. Prontito, ¿eh? Hoy hemos madrugado. You see that prison wagon? That must be them. Come on. Bueno. See if you can take control of that first wagon. A los conductores sin destrozar los carros. ¿Ves cómo sí que se puede atropellar? A mí me acaban de atropellar. Y esta muerte no ha sido justa. Vámonos. ¿Tenemos el fusil, por lo menos? Con que me dispara el ejército, toma. Vamos ahí, despacito. Despacito, pero les alcanzamos. Vamos. Un carro. Vamos.
¿Quién me dispara? Sube al carro de la prisión. Un momento, aquí saquear algún cadáver, digo yo. Por lo menos alguno. Venga, Lando Ricketts. Voy. Vámonos. Y aquí ya hay que meternos. Vamos, caballito. ¡Arre, muchacho! ¡Corre, corre, caballito! ¡Trota por la carretera! Ahí está, sale la vena por Florida. Estamos en el año 1800, siglo XIX, siglo XX, salir estas cosas. ¡Vamos! ¡Yeah! Sí, poco interés veo por el ejército. Nos los hemos cargado todos bien. Uy, en el puente ya viene. Apañado, venga. Seguimos. No vais a matar a los presos. Insensatos. Ya está. Hey. Caballo. Señor escritor, está usted a salvo. Su Uber ha llegado. Conversación dan. Muy contentos no se les ve. Gente poco agradecida, límite. O eso, o es que no funcionan las voces. Vamos, el tío se ha ido rápido. Ha sido un placer cabalgar junto a usted, señor Ricketts. And you too. You took me back to another time. Talk to Louisa. She'll help you, and she's well connected in that other land. I hope you find what you're looking for, Marston. You know what ya I'm looking sabe for. Lo que estoy buscando. If you say so, Marston. If you say so. Uy, 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 uy. Lando Ricketts, este hombre tan especial. Vamos a recorrer la ruta inversa donde hemos venido, a ver si encontramos algún cadavercillo que podamos saquear. Ya sé que esto suena feo, pero hay que hacerlo porque hemos gastado unos cuantos cartuchos. Y la gente no respeta nada. Aquí no queda nada. Vamos a ver, caballito, ven. Vamos a establecer un... Vale, lo que podemos hacer es... Tenemos varias opciones. A ver. Hemos cruzado el puente... Pero tendríamos que ir aquí a Punta Orgullo para hablar con De Santa. Y de paso, igual pasamos por aquí por Chupa Rosa. Y miramos a ver si hay algún semental, algún caballo de los buenos. Venga. Que sí, que Bucéfalo 2 me cae bien, pero hasta cierto punto. El único que me dejan rescatar es el que está en el agua, tú. Hay que jorobarse. El único cadáver que me ha marcado.
aquí. Me he cargado a 5. Nada de nada. ¡Qué vergüenza! Y la gente disparando. Ciervos, me interesan. Sí, pero casi me matáis en tiro. Yo estaba aquí con mi ciervo. No sé qué ha pasado. Hemos ganado algo de fama, pero... Dinerito poco, ¿eh? Y ahí teníamos un lobo. Un tiro que estaba por aquí. Míralo. También nos vamos a llevar su piel. ¿O es un coyote? No lo sé. Parecía más lobo que coyote. Te juro que pensaba que era un ciervo y le iba a pegar un tiro al caballo. O sea, a este caballo. Me ha mirado mal. ¿Dónde está? Aquí. Míralo. Es que se me ha puesto ahí gruñón. El lobo. Se me ha puesto gruñón. Y el que se enfada conmigo, le pasamos el cuchillo. Vámonos a ver, muchacho. Ven para acá. Y ahora sí nos ponemos el lazo para los caballos. Tiramos en el tren. Vale, aquí por aquí. Me pone que es por donde hay caballos. Tenemos que ir con este, que es Lerdo. Vale, por aquí. A ver. No veo caballos. Se supone que estamos aquí en buena zona de caballos, ¿no? Te indica un poco los animales que encuentras en cada sitio. Pero no veo ninguno. Ni cerca ni lejos. Por aquí estas zonas más cerradas. Aquí. Pero bueno. ¡Arre, muchacho! Venga, a ver, encontramos un caballito por aquí. Oigo caballos. Venga, vamos, que puedes. Había camino por aquí arriba. No. Una miradita más, a ver si vemos algún caballito. Y nos vamos ya directamente al sitio aquí. ¿Podemos bajar por aquí? Puede subir, pero no puede bajar. Estupendo. Gran caballo.
estamos en Barranca. Un momento, que tengo un cable que me está haciendo ruido. No. Sigue haciendo ruido. Un momento. Hago por aquí, hago por allá. Pongo por acullá. Madre, el lío de cables que me he montado hoy. ¡Ay! Así, así creo que está mejor. Venga, perfecto. Continuamos. Estábamos aquí buscando caballos. Vale, y nos vamos a ir hacia Punta Orgullo. Si vemos algún caballo bien. Y si no, pues también. Venga. Vámonos. En línea recta. Que por aquí, por la naturaleza, encontraremos algún caballito. Vámonos. Vamos, muchacho, bucéfalo. Ahora que lo hemos enseñado a subir y bajar. Que te la en línea recta, no tiene pérdida. Madre, pues me he ido a caer en un sitio de lobo. ¿No? ¿Cuántos lobos, no? ¿Eh? ¿Esto qué es? Romero de California. Venga, vamos a pillar un poquito de romero de California. Que esto, para hacer buen guiso con la carne de lobo, sale genial. Salen unos guisitos estupendos. Uy, un lobo que me está mirando desde ahí arriba. Hay un lobo que está mirando desde lo alto, puede ser. No. Es otra cosa. A ver, los lobitos. Aquí otro. Un poco de looteo, un poco de farmeo también tiene que tocar. Pero insisto, es más la búsqueda de nuestro caballo. Estas pieles y corazones de lobo iban bien de precio. Estas nos interesan. Venga. Vámonos. ¿A dónde vas, muchacho? Intentando trepar por ahí. A nuestro destino. Estamos ya en Punta Orgullo. Muy lejos no podemos estar de nuestro destino. Vamos a dar la vuelta por aquí. No veo manadas de caballos, ¿eh? Se supone que por aquí tendría que haber también. ¿Dónde estamos? Un poco más adelante. ¡Arre, muchacho! A ver, si vamos por el camino, pasamos por delante, pasamos por el lado.
Nos ganamos un poquito de tiempo. Venga, vamos al camino. Deja de hacer el tonto por aquí. Hay que salvar a los al pueblo oprimido. ¿150? ¿150 me han hecho? Pero no soy yo, no al tope. Esto es un escenario negro para pagar 110. Vámonos, amigo. Me han puesto una deuda de 150, ¿serán traidores los tíos? Es lo vi antes. Matan. Desde aquí todo recto, vale. Los caballos, venga. No giramos, no giramos. Seguimos rectos. Pillamos el chumbo. Que conejos ya habíamos acabado la misión, ahora estábamos con coyotes. Es que se me olvida. Se me olvida. Venga, Lucky Luke, vámonos. No veo caballos, eh. Vamos a tener que ir a la misión y lo de los caballos ya lo miraremos otro momento. Venga. Ahora. No, no quiero. No quiero un viaje. Hola, ¿qué tal? Hola. Qué gente más amable. Hola también a vosotros. ¿Qué pasa? Vale, podemos jugar a los dados. Pero no nos interesa. Eso es perder dinero, así a lo tonto. ¿No hay tienda en este pueblo? Estamos en nuestro destino, ¿no? Los federales. Tenemos que ir a ver a los federales. ¿Qué pasó? Pues la puerta será. Hola, buenos días. Así que me voy de aquí, que esto es la cárcel. Igual hay que ir más arriba. Vamos a ver. ¿Hay casas más arriba? Ahí más arriba. Voy a llamar a Bucefalo 2. Ven aquí, Bucefalo 2. Así me gusta. Vale, o sea que es aquí a donde tenemos que ir. Y... quieto, Prado.
repente se ha ido la misión. Aquí. Al final no. What do you want, gringo? What are you doing here? Have you heard? There's a war going on. My name's John. Me llamo John Marston. Me han enviado por un par de hombres. ¿Puedo hablar con su comandante? You want to talk to my boss, gringo? I guess. Supongo. Because I'm not good enough for you? No, sir. No, señor. You think you're better than me? You come to my country, my poor little country, and you think you can be friends with the president? No, sir. No, señor. Lo siento, señor. Creo que me ha malinterpretado. Tal vez pueda ayudarme. You'll be sorry, friend. ¿Está de broma, este, o...? Está de broma. La había pillado el farol. Bien. Entre la amenazante mirada y los soldados armados hasta los dientes, sí, que me ha engañado. Welcome to México, amigo. Let's come and drink, and then we'll talk. My name is Capitán Vicente de Santa. John Marston. John Marston. Bueno, me falta doblar eso. John Marston. Terrible pain. The rebels have seized the people by the throat. Destroy a way of life. I'm no politician, sir. No soy político, señor. And I am no soldier, a killer. But we are both beholding to our time. A brave man, perhaps you've heard of him. Coronel Allende. He's trying to preserve the order in our province. Yeah. To keep our civilization alive. It is tough. The people are confused and usually swayed. Sometimes in the service of what is right, you gotta do terrible things. It breaks my heart. I also am no moralist, sir. Tampoco soy moralista, señor. Enjoy your freedoms. Mr. Marston. I'm trying to find a man, estoy buscando a un americano, un forajido llamado Bill Williamson. Creo que vino aquí en busca de la protección de otro forajido llamado Javier Escuela. You're no moralist, but you hunt outlaws. So it would seem. Eso parece. ¿Ha oído algo de estos hombres? And the government, or what is left of it. Outlaws seek each other. They're possibly hiding with thieves and killers. Who pose as freedom fighters in the hills around here. They're united under one traitor named Abraham Reyes. Where could I find this Reyes? ¿Dónde puedo encontrar a Reyes? If I knew, I would be there, hunting him with everything that is true within me. Reyes finds you. Like cholera. Como el cólera. Something like that. But it's possible, though. My men are trying to lure him into a trap. Possibly, you could ride with us. And if everything goes okay, I'm sure the coronel will help you. Okay. Bien. Estamos jugando un poco a dos bandas aquí, ¿eh? Eso no me gusta. Pero bueno. ¡Vámonos! You can take your horse or ride on the way. Ve a caballo o de copiloto con De Santa. ¿Para qué? Para que me maten al caballo. Mejor voy de copiloto. Y de copiloto llevo el sol. Vamos, caminando por la vida. Omitimos el viaje. Sí, la historia que nos pueda contar este, la verdad es que me la trae un poco al pairo. It's not far now. Are you ready? Ready for what? We will lure the rebels into a trap. There's a train leaving to Parrosa soon. We're going to escort it. They will think it's a supply train. There are no supplies on it. Be stupid. My man will kill you as soon as you pull the trigger. Very clever. We must throw the rats out of their holes. Give them some bait they can refuse. Come on, the train is waiting. Follow me. Le sigo. Let's go. Vamos. There is a train. We must escort it to Casa Madrugada.
suelta el tren. Bueno, de momento la tenemos a salvo, la verdad. Se va a ir solo. ¿Por qué no has aparecido antes cuando estaba buscando caballos? Demasiado ajetreado. ¡Carajo! ¡Es The Rebel! ¿Dónde? No puedo hacerlo desde este lado. Que alguien se encargue de ellos. Caballito, por el otro lado. Vámonos. Estamos. El túnel parece sospechoso. Caballo, que me han matado, no me lo puedo creer. Tengo que encontrar un caballo. Tiene que pasar el tren. ¿Dónde están? Venga. Vámonos. ¡Madre! ¡Me lo llevo colgado! ¡Vamos! ¡Arre caballo! ¡Ay, qué mierda de caballo! Madre, qué desperdicio de caballos. Venga, la locomotora siguiente. Importante. Conectado. ¿Dónde está? Vale, hemos traído el tren de vuelta. Caballo mierder. Pasamos el caballo. Fuera. Arre, esto. Algo en el tren que podamos llevarnos a la boca. Alguna cajita, algún tesoro. Hola, buenos días. No. Baja, 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 que no hay nada.
te quedas bugueado. Vamos, caballito mío, el bueno. ¿Dónde está Bucéfalo 2? Bueno, bueno, lo que se dice bueno. El menos malo. Vale, ya estamos aquí. Hemos llegado. En la cantina. Muy bien, compadre. Hiciste una buena cosa para México hoy. Coronel Allende estaría muy feliz. Ya. No sé si el coronel Allende es buena compañía. Pero es que... los rebeldes. ¡Los rebeldes están robando el tren! ¡Ah, nos toca ponernos en marcha! ¡Venga! ¡Ay! You're gonna have to do something. What? You have to go out there and stop the train before it crosses the bridge. Yeah. Ahora al revés, lo que tenemos que hacer es... el caballo mío. Vamos. No, no tenemos el caballo. Perfecto, aniquilado, lo hemos dejado. Vamos a ver. A ver, que aquí hay muchos cuerpos que mirar, ¿eh? Venga, a ver. Aquí había mucho rebelde. Mucho rebelde, güey. Vamos a ver. En este tren no hay nada de nada. Caca de la vaca. Pues nada. Salimos, caballito. ¿Dónde estamos? ¿Aquí qué hay? Caballito es un poco a la izquierda. A ver, si miramos hacia aquí, los caballos están en... justo detrás. Perfecto. Venga, pues allá. No me lo creo. Pero que se mate el caballo, bueno. Pero que me mate yo. Ay, Dios mío. Este Bucéfalo, qué poco salta. Mapa. ¿Dónde tenemos que ir? ¿No había con una tal Luisa? Ahí, mira. La L. Luisa. Fortuna. Luisa Fortuna. Me pongan muchas cabras por el medio, que me da la tentación de matarlas, ¿eh? No de hacer cosas raras con ellas ni nada, porque somos gente muy noble. Uy, este caballito que se ha tirado por el barranco, me cago en su padre 100.000 veces. ¿Se ha muerto? Es
un caballo marrón sin más. Pensaba que era mejor. ¿Qué hace? ¿Qué hace, tonto? ¿No me ha apuntado? La gente se ha puesto así chula así por el momento. Tenemos otra misión con D. Ciudad de la Rosa. Mejor ahí. ¡Hombre Strumber! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal esa nueva habitación? Se ve en negro, me parece. ¿Cómo que se ve en negro? Se ve oscuro. Que estamos en amanecer, pero... Pues no se ve negro. Estoy viendo aquí yo en directo. Lo subo un poquito de iluminación a lo mejor. Espera, aquí, vamos a ver. Espera, que justo se ponen aquí los pesaderos lobos. Me quieren matar el caballo. ¿Ves el directo en negro? No fastidies. Pues lo tengo. Mira que lo tengo puesto yo en. Lo tengo puesto yo el directo también. Aquí en el, en un Twitch, en un monitor. Y yo lo estoy viendo bien. Dale a reiniciar a ver. Porque vamos, no lo entiendo. Pesaos. ¿Dónde están? ¿Aquí? ¿Sí? Toma. Me carga a ver porque ya te digo que yo lo estoy viendo. Al mismo tiempo, o sea, lo veo yo con el retraso, lógicamente, de que... Pues yo estaba mirando, digo, a ver si le he dado sin querer a una escena. Pero... Pues te decía, cuando lo ves negro, digo, igual lo ves oscuro, no lo sé. Aquí tengo otro lobito. Ah, ya va, vale, perfecto. Ya estaba yo preocupado, que es lo importante, es lo importante. Bueno, Strumber, te cuento, porque eres el primero que se ha colado aquí, que ayer no pude hacer directo, ya lo conté... Se había recado dos veces y se veía negro. Ah, vale, vale. Pues que te conté que ayer no pude hacer directo porque tenía que ir a hacer una cosa con el coche, que tenía un recadillo que tenía que estar fuera de la ciudad. Pero que iba a aprovechar para llevarme el ordenador y a ver si ya trabajaba de una vez. Si soy un perro, lo sé. Era el tema del Discord, vale. El servidor lo tengo ya casi a punto. Me faltan ponerle algún par de bots más de... Un poco para tema de gestión, sobre todo para que no sea muy pesado. Y os pasaré el enlace a vosotros, ¿vale? Y así hacemos, pues eso, pues alguna partida, lo que decíamos que nos apetezca hacer, una Among Us entre los que nos juntamos aquí en el canal habitualmente, pues lo hacemos, o lo que sea, o comentar o echarnos unas risas entre nosotros. Por cierto, eso, que te preguntaba, ¿y la habitación qué tal? ¿La habitación qué tal? ¿Cómo es esto de vivir solo, Dios mío? Venga, caballito. Arre, muchacho. Tenemos que ver a Luisa. La habitación es un gustazo. ¡Ah! ¡Cómo mola! ¿Qué haces tú, lobo asqueroso? Pesados los lobos, ¿no? Un montón. No me apetece matarlos. Es dormir solo, yo lo reconozco. Tienes que hacer revelaciones, pero... Ah, renovaciones. Entendido, tengo que hacer revelaciones. Digo, revelaciones. Dios mío, ¿qué habrá pasado? Renovaciones, pero bueno, pero eso con tiempo. Lo importante es tener el espacio. A partir de ahí, yo, por ejemplo, también, pues, también tengo que hacer alguna cosita, algún cambio aquí en casa. Porque la verdad es que... Pero lo que dices tú, hay que hacer un poco... Aquí se dice hacer un poco de sangre, es decir, un poco de dinero para poderlas llevar a cabo. Pero sí, sí, está bien, lo de tener casa propia... O habitación propia, o un sitio que sea tuyo, ¿sabes? Eso mola mucho. No te voy a preguntar si has ido en pelota, si es lo que estás deseando. No lo voy a preguntar. Pero eso, pero bien, ¿no? O sea, dormir tranquilo. Si hay que echar un pedillo, pues echa un pedillo. Ese tipo de cosas, ¿no? La tranquilidad. Ah, señor Marston. Ah, señor Marston. Papá, este es el vino que me salvó. Muchas gracias. Información absolutamente innecesaria, pero tenía que preguntar. ¿Qué le pasa a este hombre? Cosas terribles, se acerca la revolución. El país estará en turmoil una vez más. Esta vez, esperamos que sea la última vez. ¿Eso parece probable? Ay, ay. Abraham Reyes, todo es posible. ¿Dónde está tu familia? Mis padres y mi hermano están yendo a las montañas. Mi hermana tiene que huir. La armada tiene una forma desafortunada de tratar a las mujeres.
A esta ya la rescatamos el otro día, que la trataba mal el ejército. Esta, ya ha recibido mano dura de, del ejército. Hay que ayudar. Venga, Mr. Marston. I know you're not really like that. You saved me. Luisa, ¿quién va a salvar a mi tanta? Tenemos que llevar al puerto su barco, sale al anochecer, no queda tiempo. Mr. Marston, ¿quién lo hará? Dios mío, nos preguntamos todos. No podemos ni imaginarnos quién lo hará. ¿Quién será la que lleve a esta señora al puerto? Okay. Anything I can do to help out. The boat leaves at sundown. Miranda. Vamos. Uy, me tienen en, no sé, no sé. Oh, Dios, Miranda, ten cuidado. Adiós. Te amo. Te amo. Emilio works as a driver. We will ¿Pero? Take his stagecoach. Ah, no, tenemos que ir en carro. Perdón, que iba a montar a caballo. Digo, esta muchacha que va a ir corriendo hasta el puerto. Quita, quita. Bueno. Aquí we perdiendo tiempo solo para subir al carro. Imagínate. Venga. I will show you the way. Pues enséñame el way. Rebelde way. Yeah. 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 Buenos días. Uy, ya les estaba apuntando. ¡Papeles! ¡Papeles! Yo les voy a enseñar este papeles. Este camino está prohibido. What do they want now? Act normal. It's nothing to worry about. Sí, no hay nada que preocuparse. Te conozco. Eres un pinche rebelde. Un pinche. ¡Disparen! ¡No le dejen escapar! Bueno, pues ya he salido. Venga. Uno para ti. Otro para ti. Y este de la cabecita para ti. Venga. ¡Master! ¡We cannot slow down! Vámonos. De que no podamos lootear encima del de coche de caballo. Uno ahí. ¿Dónde está el que queda? Ah, está ahí el pasado. Vámonos. Madre mía, qué conducción más temeraria. Ya se nos ha ido un cuarto de hora. Madre mía. Mira, mientras apuntan los caballos siguen, pero no es la ruta seleccionada. Hablar a castellano bien para doblar a esta, sí. Se van a podrir en el infierno. Uno tú, otro tú, otro tú, otro. Ay, Dios mío, he matado al caballo. ¿Por qué se me ponen los caballos en medio siempre? ¿Por qué se me ponen los caballos en medio siempre? Los caballos tienen querencia a ponerse en medio de mi camino. Venga, fusil de Springfield. Vamos a poner el de repetición, que tenemos 10 tiros. Estos caballos... Terrible, terrible. Los caballos... Es que parece que no vieran que hay gente disparando detrás. Es como si pusieran... ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién va a disparar? Es que está detrás tuyo, muchacho. ¿Qué? Ay, Dios mío. Están mal programados, ¿no? Son unos cotillas que quieren saber qué pasa y no se dan cuenta de que hay momentos y momentos, y el momento de los tiros no es el momento para ponerse en medio. Lección vital. Venga, a estos los voy a matar sin dead eye. Los vamos a matar directamente. Pum, pum, pum. Este camino está prohibido. Que sí, que sí. Vámonos. No perdamos el tiempo con estos. ¿Es un checkpoint? ¿Qué es ese wagon? Esto es un muy malo. Quiero poner el ametrallador. Tiene que gastar un poquito.
Nos vemos. Ah, no. Seguimos. Vamos lo que quieras. Vamos. Vamos. Carretera todo terreno, ¿eh? No aguantas más. No, por ahí no, caballos, por ahí no, por ahí no. Por ahí no. Sube el asiento al conductor de la dirigencia. Pero por ahí no. Pero hombre, una cosa es que los caballos sigan su recorrido y otra que se tiren por el barranco. Madre mía, Dios mío. Hay tantos fallos en este juego. Es que no lo entiendo. Había girado ya, se ha tirado por el barranco. Ha habido un suicidio ahí colectivo. Venga, vamos. Ya me la has enseñado dos veces y dos veces que hemos muerto. Muchacha, yo que tú iría andando. Pero bueno, si insistes, yo te llevo. Vamos a volver a parar. Decidió aquí no, pero totalmente. ¿Sabes? Teniendo una falta de responsabilidad en estas muertes. Absoluta. Venga, que sí, que ya sabemos que hay que parar y pam. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! No te asustes, muchacha. Que esto se lleva a Dios. Por favor. El de la ametralladora. El de la ametralladora es que me quedo. Sigamos, vamos. Hemos cargado. Bien. Ahora vamos mejor de tiempo. Ya si se me accidenta el carro poniéndoseme delante, ya para qué quieres más. Y lobos también. ¿Y qué más? ¿Qué más queremos de esta vida? Vamos, vamos. Por el camino. Madre mía. A la derecha. Venga, pasamos de ellos. Políticamente. No están en nuestro camino. Nuestro objetivo es llegar. Porque ya vemos que si nos entretenemos matando, las oportunidades de palmar son muchas. Vamos. Vamos. A darle, caballitos. Let's go. Go right here. A la derecha por aquí. Bajada. A la izquierda. No sé si era del ejército, pero por si acaso. De morta. Y sin apenas incidentes, muchacha. Will I see you when I return?
Not likely. Uy, y encima me echan los trastos. Muy bien. Estoy casado, señorita. In some other life, then. Sí, en otra vida. Maybe. You should get going. Travel safely. Oh. La familia. Muy bien. ¿Y ahora qué hago yo con este carromato? ¿Me voy en carromato? Que no queden pruebas. ¡Vamos, caballitos! No puedo meterlos en el río. Hasta aquí. Ya no se meten más. ¡Ay, qué listos son! Hijo de Dios. Este es un sitio donde guardar. Vale. Me apunto. Veamos, mapa. Estamos al lado de Santa. Más cerca de que de Luisa. Estamos jugando un poco a dos bandas, pero vamos a ir con De Santa ahora. Uy, mira dónde ha aparecido. Venga, Bucefalo 2, vámonos. Es un mapa enorme, sí, sí. Aquí casi dos países. Bueno, parte de dos países, obviamente. De Estados Unidos y México. El mapa es enorme. Y el tema es que... hablábamos el otro día con Jin también. Los desplazamientos, si no fuera por lo del campamento... Di que me gusta cabalgar, ¿no? Al menos un ratito. Pero si no fuera por los desplazamientos rápidos... sería un problema. Porque en el GTA V también tienes desplazamientos entre misiones. Pero más o menos... No había señalado. Más o menos tienes cosas entretenidas en el camino, puedes hacer más cosas. Este es como un páramo del desierto y salvo matar animales y coger plantas, o pillar plantas, pues la verdad es que complicado hacer nada. Son mejor los desplazamientos, copiarlos en la medida de lo posible. Ya estamos aquí. Hola, buenos días a todos. Pues que los ejecuten, amiguita. Yo vengo aquí a lo que vengo. Y... ábreme las puertas, muchachos. ¿Sabes quién soy? Soy John Marston. Ah. ¡Eres llorón, maricón! ¡Uy, lo que ha dicho, pero bueno! ¡Asco! ¡Hablas lealtad! ¡Pero eres transparente! ¿No podían poner a españoles o a mexicanos o a lo que sea hacer esto? ¡Están pelados, verdad! No, mi excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho? ¡Jovencito sin vergüenza! ¿Qué diablos es este cabrón? That's the man who helped us defeat Reyes. The man I spoke to you of. A friend of Mexico. Hello, sir. Hola, gringo. So you are the bounty hunter, huh? Have you found your prey yet? No, sir. Perhaps you come to hunt me, huh? Your country loves to make trouble in mine. Perhaps, but it isn't so. Perhaps I should tie you to a horse and let it drag you around town, or let the dogs fight you, huh? No sé cuál de los dos me cae peor. Then see what you say. I'd say the same thing. I'm here to bring two men to justice, nothing more. Your politics or ideas of entertainment are not my concern. Yeah, I suppose not. Pero son tuyos. Sinceramente, espero que me encontraste alguna compañía más interesante que esa bruja que me traíste anoche. Let me ask you this, sir. Do you know anything of the men I'm looking for? Escuela is from this province. His father was a borracho, a drunk who worked as a laborer on land cultivated by my uncle. Men like that are natural allies for Reyes. My people have lived and worked here for 100 years. We brought civilization. And these people, these fucking monkeys, despise us. We brought them God! And they turned their back on him. Now I fight to help them from themselves, to save them from themselves. I see in their faces that they would kill me if they could. Probablemente sí, y probablemente lo hagamos nosotros también al final. That is the way it is. These people need a ruler. Well, sorry to hear that. Sorry? Why be sorry? It is a way of mankind. A fight between two forces. Que será, será.
Whatever will be, will be. Efectivamente, eso es una canción. I know one thing, Señor Marston. Force. Force must be used if you are to have your own way. I'm sure. Now, perhaps you can do me a favor while I find these men for you. After we find the men, then I'll help in any way I can. You are in no position to negotiate. Now, por favor, a bunch of these idiots men are fighting at Tesoro Azul. Now, you head there and you lend your support. A Tesoro Azul. Todo lo que suena a tesoro está bien, pero... Oso, ¿cuántas veces voy a decirte? ¡No ponga detrás de mí! ¿Qué eres, cabrón? ¡No está mi sombra! ¡Vaya! Follow me. We must hurry. Let's go. Perdón, caballero. A ver, este... He certainly lives up to his reputation. What would you know about leadership? Only that most can't handle power. It is easy to criticize power when you have never had it yourself. Maybe it is because you have never been in the presence of a strong man before. I have seen the pictures of your country in the newspaper. Men grinning and decorating themselves like women. Vanity is the legacy the British left behind. Look, I don't know the fella. Just saying, that's how he treats his own men. Coronel Allende controls any situation he's in because he knows that situation can never be allowed to control him. It is what a leader must do. And in case you had not noticed, we're fighting a war. ¿Ves? Todo este recorrido, todo este traslado, que también están en el GTA V, es el sello de Rockstar Games, pero se me hace demasiado duro, sobre todo porque no ha hecho ni el esfuerzo de traducirlo a diferentes idiomas. Y se pierde mucho entre que te fijas en el camino y tal de la conversación. Para mi gusto. Pero eso es una cuestión personal, pero... Pero este sabe dónde es la moda. Es campeón de mi pueblo. Venga, muchacho, ahora, a comer polvo. Uy, encima lo que te dice, pero bueno. Es que si estamos faltando todo el rato. Voy a dejar que me pase. Voy a recoger un poquito de energía, un poquito de estamina. Y ahora ya. Adiós, de nuevo. Este se ha caído con el burro. Qué gracioso. Victoria. ¡Es Santa! ¿Por qué tardaste tanto? ¿Y quién es este gringo? Este gringo. Octavio, por favor. Cada hombre ayuda. I hope you fight better than this little girl, gringo. Come, let's have some fun. ¿Qué entramos? ¿Así un poco a saco o qué? ¡Dando pa'l pelo! No me ha dado tiempo. ¿Este el revólver que llevo, el Cattleman, este es mejor que el que llevaba o no? Pues ya me entran las dudas siempre con las armas. A ver. Revólver Scofield. El Cattleman. Pistola Volcanic. Yo creo que el Cattleman es mejor. Vamos a cambiar porque al final lo mejor es ir con fusil.
tiro. ¡Pum! ¿Qué es lo que hay que conseguir? ¡Ándale, por favor! Más, ¿dónde más? Hay uno por ahí arriba. Ya está, me reúno con De Santa, pero antes lo tenemos un poquito. Un poquito de los dineritos aquí de los señores. Que serán rebeldes, pero no son pobres, ¿no? Todos los dolaritos son bienvenidos. Vamos. I heard the little horse crying in that house over there. Remember, nobody takes them before Allende. We did all this just to get women for Allende? No, that's just a bonus. This village is riddled with rebels. Make sure they don't have homes to come back to. There are fire bottles over there. Use them to burn down some of these houses. Tenemos que usar molotov. Somos especialistas desde las tofas. You want to find Javier? Hey. Yo me quedo aquí para vigilar el gringo, Capitán De Santa. Get the fire bottles. It is time to finish what we started. Tengo una repetición al máximo. Sígame, inútil. No me hagas desistir, ¿eh? ¡Throw it, gringo! ¡Stop wasting time! Vamos a ver. Esta es una, ¿no? Ahí está, aquí. Una. Vamos a colarla por una agujerilla. Quede chulo. No. Tenemos que abrir. Ahora buenos días. Salimos para no quemarnos. Vámonos. Isn't that beautiful? You really are pathetic. You need to relax. Come back to the villa and sample some of the new girls before they spoil. Ay, la cruz. Cuidado. Hace arrepentirnos de lo que hemos hecho. No ha sido bonito, pero era necesario. This ain't nice. I know. Este no lo hemos roteado. Parece que no tenía nada. Vamos a poner el Winchester a repetición. Listo, a ver, ¿quién nos pilla más cerca? ¿Luisa o De Santa? Uy, a medio camino. Pues vamos a ir con De Santa otra vez. Nos ha dicho que vayamos a pasar la fiesta por la noche. Venga, Bucéfalo, ya te encuentro el camino. Vámonos. No monto el campamento porque tampoco es excesivamente largo el recorrido. Así si nos cruzamos alguna cosita por ahí. Punta orgullo. No, no tenía que agarrar otra vez. Este no puede pasar. Ups. Por aquí. Voy a cortar un poquito el recorrido y está a punto de cargar otro caballo. Mis caballos, pobres. Let's go. Noche cerrada y De Santa nos espera.
Ayudamos de momento a De Santa porque yo creo que quiero acabar, sobre todo ayudando a los revolucionarios. Entonces, de momento, ayudamos a De Santa un poquito para que tome confianza con nosotros. Mira cómo me tientan con los tiros para que les pegue un tiro, pero... Vamos a la tienda de armas un momento, a ver si hay algo nuevo que podamos pillar. Creo que la tienda de armas está por aquí abajo. Aquí. Pistolero. Bienvenido. Let me know if I can help. A ver, ¿qué tienes tú, muchacho? De Santa me da besos. Pistola semiautomática. Fusil de cerrojo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Mapa de punto orgullo, también lo vamos a comprar. Voy a comer panochita dulce. Munición de fusil de precisión. Munición de fusil, a comprar. Todo lo que podamos. ¿Esta era pistola o no era pistola? Un momento, ¿eh? Esta es pistola. Hay gente 92, buscando 68, tesoro en dedos. Vale. Vamos a comprar de pistola. Para mejores en escalera. A todo tu servicio. Bueno, y de revólver, que tampoco teníamos mucho, también lo vamos a comprar todo. ¿Qué narices? Escopeta semiautomática 500 pavos. A ver qué tenemos para vender. Corazones de lobo. Lince. As you like. Dos de carne de lince. Piel de lince. Carne de ciervo. Piel de ciervo. A ver si nos llega a los 500. ¿Quién no me había fijado en una? Yo creo que sí. Cuando Coronel Allende me visita, fumamos Don el Iberto. 400. Me voy a quedar listo, pero con la escopeta semiautomática. La carne de cabra. Va bien la carne de cabra de precio. Bien. Y con esto, sobrados. Venga, perfecto. Vendemos todo el lobo. Vamos a vender... Capitán de Santa solo permite que yo le toco a su pistola. Uy, lo que ha dicho. Vamos, gusto exquisito. Vamos. Y munición de escopeta. Compramos. ¿Cómo estás? Listo. Thanks. A ver. That's good. A ver, a ver, a ver. Thank you for visiting my tienda. Escopeta semiautomática, fusil de cerrojo. Bueno, bueno, tenemos cositas interesantes. Hasta la vista. Hasta la próxima. Vamos, 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 vamos. Uy, qué buen armamento llevamos ya. Esto es solo chisme. Esto es todo chisme, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Dónde estás, caballito? ¿Qué huyes? Mi caballo sí que está. Vamos. Arre, jamelguillo. Qué buena tienda de armas hemos encontrado. Me ha gustado, me ha gustado. Entramos. No, vuelve mañana de 7 a 10. Ya estamos. Pues vamos a matar al campamento. Los horarios me llevan más intempestivos. Equipo. Campamento mejorado. Dormimos. Viajar a destino. ¿Con eso ha amanecido?
todavía no ha amanecido. Pues vamos a guardar. Igual solo pues con guardar cuando pasan las horas. Ay. Tan 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 tan. Guardamos. Parece que sí, que es cuando pasa el tiempo, pues se ha tumbado. Aunque sea sobreescribimos, venga, sí. Que realmente luego guardaremos al final, pero bueno. Listo, ya es de madrugada. Vamos a nuestro destino. Estamos en escalera. Llamada así porque tenemos una escalera. Vuelve a las 7, habían dicho a las 6. Habían dicho a las 6, ¿qué hora es? 6 y media. Habían dicho de 6 a 10. Cada vez que... Guapetón, ¿qué? Dime. Me han engañado con la hora aquí. Todo, la burocracia, ¿cómo es? ¿Estoy que te duermes sentado? Pues nada, descansa. Descansa tranquilamente y gracias por pasarte. Ya te avisaré, os avisaré con lo del Discord, ¿vale? Os pasaré el enlace que me faltan, pues eso. Algunos bots, lo que te decía para terminar de prepararlo, y así a ver si nos juntamos y echamos unas pastillas y nos echamos unas risas, ¿vale? Nos vemos mañana, venga, un abrazo fuerte, que vaya muy bien, guapetón. ¡Disfruta de tu cuarto en solitario! ¡Vamos! Venga, mientras llego andando, yo creo que se me hace la hora, al paso que voy. Venga. ¡Disfruta mucho, tío! ¡Venga! ¡Chao, bacalao! ¿Qué hora es? Capaz de esperar los 20 minutos aquí y le doy conversación a este señor. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te acompaño paseando, venga, ¿dónde vas? No harm done. Por favor, señor. Por favor, ¿qué? ¿Despacio? ¿Despacio o espacio? ¿Qué ha pedido? Ah, ¿que va a hacer pis detrás del cactus o qué? Ay, que le he pillado, que iba a hacer pis. ¡Le pillé! Ah, no. Bueno, ¿qué? Vamos de hora, menos 10, venga. Que me doy tres pasos para arriba, tres pasos para abajo. Tengo que probar la pistola esta. Supongo que tiene más alcance y todo, pero bueno. En fin. A ver, con ese pajarito. Y cae dentro, no me lo puedo creer. En fin, qué paciencia. Hora. Menos 7, venga. Vamos a hacer el baile de la hora. El baile de la hora. Otro pájaro. Un pasito para adelante. Para adelante. Para atrás. Para adelante. Para atrás. Ya es la hora. Venga. Adentro. ¿Dónde va toda la gente? Mr. Merson, ride with us. We've been betrayed. What's happened? If there's no time, ride with us. Then we'll find the man you seek. Come. There's a convoy waiting for us. Come, we must hurry. Cabalgamos hacia el convoy. What's the hurry, DeSanta? Where are we going? The rebels have taken control of an abandoned port on the other side of Nuevo Paraíso. Many men. A place called Torquemada. We can arrive and Torquemada. The colonel has given me orders. El maldito en España. To kill them all. El jefe de la Inquisición durante muchos años. Ride with me. We have a long journey ahead of us. De piloto llevo el sol. Los rebeldes tienen una fortaleza ahora. ¿A dónde vamos a parar? Fusil de cerrojo y 195 tiros. Dicen que hay cientos de hombres apostados a Torquemada. Creo que somos muy pocos. Llevo 200 balas. Omitimos el viaje, no nos interesa. Hay 100 hombres, 200 balas, están muertos. Venga. Ya hemos desenfundado todo. Sí.
an ambush! Cover us! We need to get... Uno, dos... Vale, ahí con el fusil. Mira por aquí. ¡Mierda! ¡They're behind us! Fusil de cerrojo, la maravilla. See that deranged captain at the Zora's home? Is he leading this attack? Ganaremos cadencia y veremos que se nos acerquen mucho los resultados. He's an angry dog we let out for us sometimes. That is all. I'm in charge here. ¿Dónde? Follow me. We will lead the wagon here. Eso le falta un ojillo. Rebeldes que tú y tus hombres se habían encargado nos atacaron. Ten cuidado con ese tono de voz. Master, come on, ignore the stupid aim. Shut your mouth, office boy. Gringo, take that sniper rifle over there. Sniper, vamos. A por el sniper. Defiende la barricada. ¡Rebelde! ¡Mis palazos están hacia la brecha! ¡No les dejes pasar! Pero lo dejan. ¡Rebelde! ¡Rebelde! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Nos movemos! Que no veo. ¿Qué haces? ¡Has caído! ¡Cúbrame! ¡Para arriba! ¡El ¡Wey! ¡Stay with the group! If it ain't me, it's someone else. Voy con vosotros. La zona elevada. ¿Me están disparando? ¿Dónde están? No me cargaba ninguno. Me siento un poco decepcionado. Han avanzado sin mí y todo. Enemigo, cover me.
de puta! I'll be seeing you in hell, my friends. Hey, hold back! You will get killed! Avancen a las próximas ruinas! Venga, avanzamos, pero nos llevamos directo. ¡Más rebeldes! ¡Disparen a matar! Deshazte de los rebeldes. Pobre rebeldes. ¡Me cae bien! No me gusta matar a un hombre por la espalda. Está feo. Pon en medio. No me pongáis en medio cuando estoy disparando, que soy un peligro andante. Parece mentira que no lo sepáis. Vamos, vamos. All right, let's see. ¡Cuidado! Un poco tarde para cuidado. Ganancias de todo esto, porque estoy del honor hasta arriba. Lo que me interesa era el directo. Venga. Hombre, lo que sea, mujer. Amigo, amigo, ¿qué pasa? Killer like you deserves fine women and wine. The best pleasures Earth can give a man. I need some information, DeSanta. All in good time. my man and I will finish our business here and we can talk back a escalera. The next time I see you, I need some answers, Captain. Go get drunk, go get a woman! Enjoy life! It's a beautiful struggle! Pues sí que estamos bien. Vaya personaje. Bueno. Hemos ayudado a DeSanta. Nos toca ayudar a Luisa un poquito también. Venga, cargando, cargando. Vale, cargando, cargando. Bien. Bueno, nos han dado 100 dolarillos. Bien, bien. Mejor que nada. Veamos. Uy, ¿aquí quién está? Un tipo raro. Y nosotros estamos a tomar por saco. Vamos a ir a por Luisa primero. Y lo vamos a hacer a base de campamento. Aquí. Aquí está gente sin lootear. No quiero dejar a nadie sin lootear. Porque luego se piensan que les desprecio. Y no desprecio. ¿Dónde ves? Yo aprecio mucho.
Ay, ese se ha caído ahí abajo. De vuelta. Saltamos con el caballo, ¿eh? Tremendo. Tremendo piloto de caballo. Vámonos. Tío. ¡Vamos! ¡Arriba! Concurso de obstáculos olímpicos, vamos. ¡Ay, no, 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 no! Quieto. Quieto, que enseguida te... Es que mis caballos, nada que ver en un barranco, se vuelven como locos. Se van directos a por él. Vámonos. ¿Puedo poner aquí el campamento? Sí, podemos poner el campamento. Venga. Vamos al destino con Luisa. ¿La han quemado la casa? Mr. Marston. What's wrong, Luisa? También yo que pregunto, ¿qué pasa? ¿La han quemado la casa? For my country. Abram Reyes has been captured. He has? He was coming to meet me at Roca Madera. It's a very romantic spot. Abram Reyes es el chico lobo de Luisa. My heart is breaking, but I cry for Mexico. Where's he being held? El Presidio. You know, in our hearts we are married already, but his family do not approve. How could they? When I'm little more than a peasant girl. No eres una campesina. Eres una heroína de la revolución mexicana. Snobbery or elitism. He sees the real me. The woman. I'm sure. Going to go and rescue him or die trying. Sí, lo vas a hacer tú sola. Anda que no sabemos todos también quién va a ir. Ride with me to near the jail. We'll figure out how to rescue him. Hey. Mr. Marston, you are truly a friend of this land. So everyone keeps informing me. Haremos lo que tengamos que hacer por el bien de México. El presidio es to the north. We must hurry. Who knows what they will do to ¿Pero vamos him? Corriendo? Ah, no. Bueno, otra vez carro mal. Bueno. Estamos apañados. Every second Abraham is gone. Omitimos el viaje, sí. Pasamos del viaje. It is not far now. Are you ready? Estoy ready. Que venga quien tenga que venir. Pero vamos súper bien de armas. El fusil de cerrojo, que lo llevamos a ver. Una barbaridad. El Presidio. There it is. You have to find the way in. I'll do my best. There is a partially broken down wall. You should be able to scramble over it. Hurry, but please be careful. There are guards everywhere. They see you, they will kill you both. Well, if he's alive, I'll try to make sure he stays that way. Por aquí no. Que Dios te proteja. ¡Hala! Que me lo coma yo solo. Muy bien. Qué amable, qué simpática. Dime que me presta ayudar. Ahí te las veas. Pues vamos allá. Aquí está este. Colócate en posición de disparo. Tú tampoco. Estoy mirando la dinamita. Pero me estaban dando, pues estaba cubierto. Continuamos. A ver.
Allende. Estamos con las prisas de rescatar y lo de lootear. $300. Llevamos ya, no está mal. Hay más en el camino, pues acabaremos con ellos. Y lo haremos con el Winchester de repetición, porque somos más chulos que un 8 y porque no hacen más que dar. Ahora te libro. Venga, vamos a liberar al señor Reyes. Por el bien de Luisa, por su amor revolucionario. Victoria, now please come me free, señor. Le liberamos, ¿eh? Luisa sent me. We have to meet her by the river. ¿Qué? Luisa, the girl you're marrying. Oh, yes, such a devoted thing, el amor de mi vida. Sí, ya se te ha visto el primero un poquito, ¿eh? You will have to ride. I am too weak. Venga, consigue un caballo. Lo conseguimos. Me cuesta un tris encontrarlo, míralo, aquí está. Ahí está, uno y otro. Venga. Venga, señor Reyes, suba. Vamos. Let's hurry to Luisa. Go. Come on, easy up now. Come, follow me. I will take you to Luisa. Whoa. Come on. Seguimos aquí. Cuidado, behind you. Está muy lejos. Venga. Let's go. Look out, compadre, more de cabrones. El pueblo habla. Do they talk about vámonos, them? Vámonos. Yeah. Vámonos. Vente a la chingada. Vámonos. Come on. Son los perritos de Allende. What is your name, my friend? John Marston. Oh, the American who is working for Allende. I ain't working for nobody. I'm here because Luisa asked for my help. As I thought you were a friend of Allende's, I was planning on putting a bullet in your back. Well, try to resist the urge. How do you know my young lover, Laura? It's Luisa. I saved her life not so long back.
I will not forget this, compadre. You will be rewarded. ¿Me habla ahora? Este tío. Parece que es un golfera. Es revolucionario, pero es golfera. Very funny. Not like that. I'll explain later. I am free again. I will write a poem about this day. This is from a man who was tied to a post with a gun in his face a few minutes ago. I wish I could see Allende's face when he finds out that I defeated 100 of his men. All you've done is get on the back of this horse, my friend. Pisa esa pared. Fuera fuerte, compadre. There she is. I remember her now. Mi amiga. La tenemos. Abraham. Mr. Marston. Oy. The revolution will live on thanks to you. Yes, indeed, John. You are as a brother to me. And my people need a man such as you to help our cause. My ranch is in Agave Viejo, and let me say, my brother, that we await you. Well, best of luck to both of you, but I need to find two men so I can return to America. No problem. I will help you find those men. And in return, you will win a people her freedom. ¡Viva México! ¡Viva! ¿Dónde tú vas, Villa? Bye, John. Vente conmigo. Tú sabes que en esta luz puedo ver el fuego. Ah, que me salta el copy. Calla. Calla, calla. Calla, canalla. Mi fama está... Y mi honor están casi a tope, ¿eh? Vamos, vamos. Vale, veamos. Por aquí solo nos quedaría ir a ver a De Santa. Vamos a salirnos del camino y montamos nuestro campamento. Recogemos aquí un poquito de romero de California. Pero ¿cuántos tiros hay por aquí? Campamento mejorado. Viajamos rápido. Y la que hagamos hoy con De Santa ya será la última misión de hoy. Esperemos que no terminemos con la Revolución Mexicana. Caballito. ¿Qué tal? Muy bien, encantado. Uy, qué amable, preguntando. Otra vez tengo que dormir. Tiene pinta. Hola, buenos días. ¿Esta es la finca? Ya estoy arriba. Estoy en escalera, ¿no? ¿Sí o no? No. Vamos. Nos hemos hecho un poquito de mal, pero... Vuelve de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Otra vez a dormir al campo. Venga. Bueno, vamos. ¿Y me dejas ya montar el campamento? Ciudades, asentamientos. Pipa, pipa, papá. Venga. Esto ya. Aquí. Guardamos. Y que se nos haga la hora en la que podemos hacer la misión. Tenemos la última misión de hoy.
intentarlo. De noche cerrada. No nos interesa de noche cerrada. Guardamos. ¿Sí? Sí. Esto ya es otra cosa. Ya es de día. Ya podemos ir. A ver. De Santa por ahí. Caballitos salvajes. A ver qué tenemos por ahí de caballitos salvajes. Pasando olímpicamente. Vamos al lío. ¿Qué ha pasado? Y me ha mordido una serpiente, tú, de cascabel. ¿Será posible? Toma. Se la ha ganado a pulso. Tengo que intentar evitar gastar balas de fusil con estas chorradas. ¡Un armadillo! ¡Uy, qué gracioso! ¡Otro! ¡Uy, qué gracioso! Todo esto es porque da dinero, ¿eh? No te creas tú que es... Yo no soy de... Yo soy defensor de los animales, pero... El dinero es el dinero. Y el caparazón de armadillo creo que se vende bien. Luego lo vemos. Vámonos. A ver, a De Santa. A ver qué cosas cuenta este hombre. Ahí está, puerta abierta, perfecto. Pues muy bien, ¿y tú? Te preguntan ahí qué tal. ¡Ándeles lindas, impatrióticas! ¡Dale, que ustedes son putas y lo saben! Bueno, 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 bueno. Idioma, ese lenguaje, por favor. No, mi amor, nadie te está obligando a hacer nada. Solamente quiero que animes al hombre que va a salvar a tu padre. ¿Tú quieres a tu padre, cierto que sí, linda? What's going on here, Captain DeSanta? Just a little recruitment. Nothing for you to be concerned about. You boys using women soldiers now? Our customs. Ya estamos. Menos mal que soy un hombre de honor. ¡Santo mariconcito! ¿Me encontraste algunas chicas? ¡Ay, mamacita! ¿Dónde has estado toda mi vida? ¡Ven, ven, mujeres! ¡Ay, me gusta! Stu Patriots were keen to make your acquaintance, mi coronel. ¡Fantastic! ¡I love Patriots! Hey, Sergeant Marston, you here to fight the war? At least I'll make a patriot of you yet. I hope so. Any word of those men? No me está gustando yes, esta escena, I heard they were riding with Reyes. I wanted to talk to you about it. De Santo, hable con él. Tell him what I wanted. His Excellency, el coronel, would like to employ you in escorting a train down rebel country. The job is dangerous. Well, you'll have the honor of... Madre mía. Another patriot? Of knowing that you serve Mexico. In her fight against forces. Pues el camarero parece que le va también de santa, ¿eh? 20,000 pesos. And information as to the whereabouts of Javier Escuella. Okay, then. Mexico loves you, Mr. Martin. She has a funny way of showing it. Vale, tenemos que ir a escoltar el tren. We must go. Tenemos que escoltar el tren y nos darán dinerito. Omitimos el viaje. Venga. Oye, gringo, are you awake? Does it seem quiet to you? I don't know. You tell me. We have not seen a single rebel yet. I'd say that's a good thing, wouldn't you? ¡Una emboscada! ¡Abren fuego! ¡Irán a matar! ¡Por Dios! ¡Voy a torturar! ¡Mierda! Good work. I cannot see
any more of them. Deja con el capitán otro. That was close. I don't know. This doesn't feel right to me. We're on our way to escort a train through rebel-held country. An ambush feels about right to me. Soldado! ¿Quién eres? ¿Cuál escuadrón? Somos nuevos reclutas, capitán. Es nuestra primera asignación. Asignación. Me cago en los traductores. Escalera. People have been talking about the rebels planning a large attack. If en these escalera. Supplies are so important, why have we been given so few soldiers? Don't ask me. You're the captain. I thought you were supposed to be fearless. I am fearless, but not brainless. There is something wrong. I feel it. Maybe you just need to take a piss or something. The colonel told me that the Santa had praised my actions in Torquemada and called me a hero. He asked for me to be given this important assignment. More of them! They are above us! At least one thing is going right for us. I agree. We ain't off to a good start. You shoot well, gringo. Tell me something. What is your weapon of El choice? Fusil de cerrojo. What do you mean? Come, my friend. Your belt is full of weapons. Which is your favorite for attacking a man? We are close to Chuparrosa now. I still have a bad feeling about this. Tell me, why are you here? What did they promise you? 20,000 pesos in Javier Escuela. That is a lot of promises. Do you know where Escuela is? You think I am going to tell you that before you have fulfilled your obligations? Do not take me for a fool. I'm giving you no reason not to trust me. You must understand why we are suspicious of you. Most American vigilantes come here to help the rebels. It is strange you have chosen to work for the army. I'm not working for you. How many times do I have to say this? Call it what you want, gringo. We are exchanging favors then. I ain't seen many favors come my way yet. Abraham Reyes is trying hard to recruit gringos to fight for him. His propaganda is everywhere. He promises women, gold, and of course you come. Do not waste your bullets on civilians, my friend. No las gasto en civiles. Here we are at last. Soldados, abordamos el tren. Vale. Yo me quedo con la metralleta. Perfecto. Venga, una Gatling para mí solo. Do not think we have seen the last of the rebels. New recruits can't win a fight like this. I need you to man the Gatling gun. I ain't the soldier here, Captain. Do not question me, gringo. Just do as I say. Venga. Y no nos importa si la Gatling nos gusta. ¡Ándale! ¡Ojos abiertos! Get behind that gun. I am not taking any chances. I hope you know how to use that gun. Can't be that hard. Just point and pull the trigger. Por Dios, we will all be killed. Don't worry, Captain. I've used one of these point before. Point that at me. Que se va a caer del tren. You're a cold-hearted killer. You're an anxious son of a bitch, ain't you? We have already been ambushed. Our squad is made up of new recruits and the two men that Santa hates the most. I think it is right to be anxious. Yeah, well, I wasn't aquí. Exactly expecting así, a pleasant si nos vienen por by the seaside izquierda, podemos reaccionar rápido. Y también tiene mejor gente. Ahí tenemos otra gente. Otra andadura voy a dar. Ya, que si te entre... ¡Over there! ¡It's the rebels! ¡Ah!
ni uno. ¿Cómo? Bueno, pues se ha adelantado el final del directo de hoy. Pues nada, nosotros nos vamos a marchar, lo vamos a dejar aquí porque ¿para qué vamos a andarnos con estas cosas? Lo dejamos y ya volveremos mañana en el asalto al tren a Chuparrosa. No sé, ha dado fallito el juego. Mañana volvemos, continuamos desde donde hemos guardado y seguimos avanzando. Gracias a Strumber por estar ahí, por pasarte, a todos los que os pasaréis después también. Un beso bien fuerte a todos. Y chicos, lo dicho, cuando tenga lo del Discord, lo pondré en el canal, en la información del canal, y así todo el mundo que se quiera unir, que se una, y ya veréis cómo lo pasamos estupendamente. Chicos, ha sido un placer. Hasta la próxima. Adiós.